This let our god go through. No, let our god go through. No, he's our god. Okay, just. Oh no! Till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. Team, chéquense cómo el agua resbala por las plumas de Maya. Y el día de hoy les voy a explicar por qué las plumas de un águila real son repelentes al agua. Estas aves poseen una glándula que se llama uropigio o glándula uropigial, que se encuentra arriba de las plumas caudales y segrega como un aceitito, una cera, que ellas cuando se acicalan la agarran con el pico y la esparcen en todas sus plumas, volviéndolas repelentes. Sin duda la naturaleza y las aves de presa son increíbles. Así que ya saben, team, aprendamos de la fauna y lo más importante, ayúdenos a cuidarla.